Good morning. Hello, teacher. Good morning, teacher. Good morning. How are you? Good morning, teacher. Sí, teacher, hay bien poquito. Hay bien poquito, hay 37. Sí, hay pocos, pero todavía por el momento van ingresando poco a poco. Ay, esperen, ¿por qué no enciende mi cámara? ¿Qué pasó? ¿Está cargando? Vamos a ver. Hello, hello, hello. Ahora sí, ahí estoy. Ya está. Ahí. Profe, hoy se me cayó la muela, profe. ¿En serio? Sí, profe. Aquí la tengo justo profe. Conmigo. Ay, lo siento. Profe, le cuento a mí antier y se me va a caer otra. No puedo comer. Ay, no, lo siento, qué feo. Profe, dime, te cuento algo. Dime. Teacher. Hola. Profe, a mí se me cayó el teléfono y se me cayó. Ay, no. Gracias, dime. Gracias. Y a mí ya se me cayeron todos los dientes. Todos. Ay, no. Mucho. A mí no, todavía no, yo no. Ay, no. A mí. Unos cuantos me faltan. Pero miren, a los 70 la parte buena de ello es que, pues, salen. Bueno, ustedes ya les salen los nuevos, ya los últimos. La prueba de la tarde, la que nos habló de Santiago, es muy. Esperen, denme un chunguito. De la tarde. Ay, teacher. Estaba apretando. Bueno, Hola, media, se le quebró la pantalla. Ah, espérame, ¿cómo es Fiore? No entendí, Fiore. Dime. Fiorella. Hola, Fiorella. Fiorella. ¿Cómo está? Hola, bien. Veamos que. Fiore, ¿cómo era? Profe, es la prueba de inglés que dijo, profe, es la de la tarde. Vamos a ver. No, hoy no es, Fiore, la de. Va, cuarto A, mañana más. Hoy es el repaso para eso. Correcto, ¿verdad? La prueba de inglés que van a tener que es un Santillana para cuarto A es mañana, de 9:45 a 10:30. Para cuarto B es el día miércoles de 10:30 a 11:15. Y para cuarto C, jueves de 12:15 a 1 p.m. Ese es el horario que tienen para eso. Pero me van a poner. Ay, lo siento por las brackets. Vamos a ver, entonces así chicos, eso va a ser como la que hicimos la vez pasada de Santillana, que tuvimos esa prueba y que nos ayudó una personita de los de, pues igual de Santillana. De los de Richmond, que nos dio contraseña, enlace y todo ello. Ellos nos van a dar las indicaciones de cómo va a ser, qué es lo que tenemos que hacer. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, profe. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer, profe? Ahorita el repaso, pero le estaba explicando lo de la prueba. Entonces, ese día lo único, chicos, que ustedes tienen que hacer es ingresar a este enlace, no, perdón, al enlace de su clase de inglés, los de cuarto A cuando les toque, los de cuarto B a los de cuarto B, y cuarto C, el enlace de inglés que cada uno de ustedes tiene, para que ese día, quiero ver, puede que esté yo, profe, puede que esté nuestros tutores me los van a mandar. El enlace es este mismo, chicos. Ustedes ya lo tienen, pueden seguirlo. Ah, bueno. Este mismo, o sea, el mismo de su clase de inglés. Los de cuarto C van a ingresar a al enlace de cuarto C. Los de cuarto B van a ingresar al enlace de cuarto B. Y los de cuarto A al enlace de cuarto Pero A. Pero entonces, profe, ¿nos vamos a estar en esta misma sala o nos vamos a ir a otro? ¿Dónde están los enlaces, profe? Vaya, espérenme. Es que no se me confundan. Ya se me confundieron todos. ¿Dónde están los enlaces? Profe, pero vamos a ver, espérame. Yo tengo una pregunta. Espérame. Es que primero le voy a explicar que no quiero que se me confundan. Hoy aquí vamos a estar todos nosotros, acá vamos a estar todos, los tres cuartos. Les estoy hablando de esos enlaces para la prueba de inglés. Mañana los de cuarto A, miércoles los de cuarto B y jueves los de cuarto C. Ahorita nadie se va a mover. Para ese día es donde vamos a utilizar los otros enlaces. Entonces, mañana los de cuarto A van a ingresar al enlace de inglés de la clase de inglés, como normalmente hacen, a las 9:45. Ahí va a estar, puede que esté yo, puede que esté Miss Yami. Y además la representante de Santillana que nos va a ayudar. El miércoles, los de cuarto B a su enlace de inglés, como normalmente hacen, y ahí vamos a estar yo o Miss Yami. Y jueves, los de cuarto C, así, ¿ok? Yo algo no entiendo. A ver, dime. Pero, profe, ¿cómo vamos a saber a cuál enlace de inglés nos vamos a conectar? Diego, al de inglés tuyo de cuarto C, el jueves.
Profe. Es que los enlaces son los mismos siempre. Sí, sí, o sea, no cambia nada. Y siempre ahorita, el mismo. Ahorita ¿y cuarto B? Al de cuarto B, el miércoles. Es que es lo que, vaya, mire, hoy aquí estamos todos, hoy aquí nos vamos a quedar, nadie se va a mover, aquí vamos a tener el repaso. Lo que les quiero decir, el día martes, que es mañana, los de cuarto A, solo los de cuarto A tienen el examen mañana, así que solo los de cuarto A van a ingresar al examen mañana con el enlace de inglés de cuarto A. Los de cuarto B, el miércoles de 10:30 a 11:15 van a ingresar a su clase de inglés con normalidad al enlace de la clase de inglés. Ahí es donde nos van a dar las indicaciones. Cuarto C, el día jueves de 12:15 a 1. Hola, Emily. Esta semana, profe. Correcto, esta semana. O sea, que esta semana es el examen de inglés. No, es el de diagnóstico, les dije. No, es el diagnóstico. Sí, sí. Ah, chicos, pero miren, ahorita no se me vayan a confundir con ello. Cada una de sus tutores les va a enviar el día anterior lo que tienen que hacer. Ahí les va a decir prueba de inglés y ella les va a compartir el enlace, los enlaces que ustedes tienen que seguir. Así okay, que no se preocupen también por ello. Ok. Vale, vamos a ver, más preguntitas. El examen de inglés no sería la otra semana. Sí, Camila, es la otra semana el examen de inglés de la materia, al final. Este que van a hacer esta semana es de diagnóstico, de los de Santillana, así como lo que hicimos anteriormente hace dos meses, creo. ¿Hola? ¿Armando? Profe, una pregunta. Voy, vamos a ver, dime. Profe, ¿a qué horas es para cuartos, eh? El día jueves de 12:15 a 1 p.m. Ok. Profe, nosotros de cuarto C tenemos un examen de 12:15 hasta las 10, pero no sabemos de qué es. No. Hoy no es un examen, es un test. Ajá, pero ese es de con Miss Carolina, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Vale, sí. Vale, chicos. Vale, entonces miren, ahora vamos a lo otro. Vamos al repaso de lo que vamos a ver en el examen de inglés la próxima semana, el examen final de la materia. Pues miren, el examen va a ser un poco diferente a como lo hemos hecho estos días. Para que no se controla. Ah, ok, Carlos Flores, espérame, te pongo. Carlos, Adriana. Profe, ¿por qué dijo estos días y el último fue hace como dos meses? ¿Cómo fue? No, hace como dos meses le dije... Carlos. No, Dios. Adriana Valentina, pues me equivoqué. Espérame, Adriana Valentina. Te cambio el nombrecito. Adriana Valentina. There we go. Ok, va, chicos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo va a ser más o menos el ¡André Jaco! Se te dio súper feo, Andrés. Vamos a ver, vale, chicos, miren, el examen de nosotros de inglés, el de nosotros, de examen final, lo vamos a tener el próximo jueves, el próximo jueves, el de la otra semana, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, un poco diferente. Espérenme, le cambio el nombre a Hazel también. Profi. Dime. ¿Y el examen va a ser por Santillana o por la plataforma del cole? ¿El de la prueba o el de nosotros? El examen. El de nosotros, el de usted. El de nosotros, como lo hemos hecho siempre en la plataforma del colegio. Ah, ok. Ahí va a estar. ¿Verdad que solo una de las materias será en Santillana? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que los de las otras materias, de las materias de tutora como mate, ciencia y eso, ¿verdad que serán siempre en Santillana? Sí, siempre van a ser en Santillana. Uh-huh, las otras sí, solo la mía y no sé cuál otra materia es la que hacemos en el colegio. Informática también es del colegio. Ah, vale. Literatura. Vale, vale, entonces ahí, chicos. Vale, miren, vamos a ello. Miren, el examen de nosotros, que vamos a tener en este último, va a ser un poco diferente a como lo hemos venido haciendo estos últimos dos periodos que lo he hecho yo con ustedes. Este va a ser como que de leer una pequeña historia y de contestar preguntas acerca de esa historia. Vamos a hacer dos ejemplos este día para tomar más o menos cómo va ello.
Vamos a hacer dos, de dos historias, dos cuentos, y vamos a responder las preguntas. Y vamos a empezar con el primero. Espérenme y les comparto la pantalla. El primero es este, que este es un cuento que la mayoría de nosotros ya lo hemos oído, si no es todos. Pero el detalle que ahorita lo vamos a ver en inglés. Miren, ¿cuál es? The Tortoise and the Hare. ¿Cuál creen que es ese en español? La tortuga y la liebre. Correcto, el de la tortuga y el de la liebre. The Tortoise and the Hare. Cuando dice tortuga, entonces ya sabemos qué es. The Tortoise and the Hare. Pero cuando dice tortuga ya, ya todos dicen. Este jueves. Solo con saber qué dice tortuga. Espérame. Ahí ya, tú, la tortuga y la liebre. Ah, pero me estaba viendo sí, lo de... Sí, gente, no, perdón, no te había visto el mensaje. El de Santillana esta semana, el de nosotros la próxima. Ahí va. Va, vamos a ver, chicos. Voy a necesitar algunos volunteers to help me to read this. ¿Quién me ayuda? Yo ya levanté la mano. Vamos a ver. Yo tengo una pronunciación horrible de inglés, así que mejor no la levanto. No, pero te puedes ayudar, no te preocupes. A ver, ayúdenme, lo que quieran. Ya me trae un poco, así que... Ay, Dios mío, ¿cuánta gente levanta la mano? Me comprendo. Ah, vamos a ver. Si no. Vamos a ver, voy a ir marcando cómo lo vamos a leer aquí para que lo pagamos todos. Vamos a ver, there we got another one. Here we had another person. Three. Four. 5 and 6. Pues tenemos para 6 personitas. Y empezamos con Diego Romero, luego Andrés Jaco, luego Rodrigo, luego Edward Alemán, luego Shirley, luego vamos. Andrés García y Carlos Amaya. Ok. Let us start. Number one: The Tortoise and the Hare. The Tortoise and the Hare. Once upon a time, there was an arrow. Spinning out, they begging about how fast it could run. She is inherited in both the tortoise, a challenge in the race. You might, Kaden, say to her, lounging, I'm so much faster than you. We'll say, see, the turtles right. Repeat the next day, the animals of the forest got the red to match the race. Beautiful wanted to see if the tortoise could beat the hare. The bear started the racing jelly. On your mark, get set, go. They are immediately race Helen. Run faster than ever. He looked back and saw the tortoise was only a fifth spin away from the starting line. Foolish tortoise told to our reward he want to raise me if he has no chance to win. Confident that he is going to win to raise, the hare decides to stop in the middle of the road to rest under a tree to cool and pleasant shade of three bears very related to match to that the hair fell asleep. Bashirley. ¿Qué pasó? Babo Shirley. When the joy is going to buenas tardes. No, buenos días, profe. ¿Qué está haciendo, profe? Está leyendo. He found the hard help sleeping peacefully. The tortoise was winning the race.
Ya terminé. Profe, su micrófono. All the animals. The tortoise approached the finish line. All the animals in the forest began cheering with excitement. Noise woke the hare, who could not believe his eyes. The tortoise was crossing the finish line, and he had lost the race. Your microphone, teacher, your microphone. Okay, thank you. Okay, perfect. That was great. Thank you, thank you, thank you to everybody. Okay, chicos, ahorita los que acaban de ingresar, estamos leyendo esta historia, que el examen va a ser algo parecido a esto. Vamos a leer una historia y de acuerdo a esa historia nosotros tenemos que contestar ciertas preguntas. Entonces, sus compañeros ahorita acaban de leer... esta historia y ahorita vamos a tratar de ir a contestar pregunta por pregunta a ver si logramos contestarlas todas. Van a ser dos historias y esta es la primera, The Tortoise and the Hare, que como ustedes ya me dijeron, es el cuento o la historia de la liebre y la tortuga que hicieron una carrera. Ok, let's go with number one. En esto solo vamos a tener 8 preguntas. Vamos a ver. Number one, it says, who challenged the hare to a race? The rabbit. Letter? The rabbit. Exactamente, chicos. El detalle es el siguiente. Ahorita, si esta fuera el examen, tuviera bien 10 preguntas, la primera ahorita ya la tienen mala. ¿Por qué? Miren, a ver, ¿qué creen? The tortoise. ¿Qué es eso? Sí. Ajá, correcto, miren. Esta, the rabbit, el conejo, the hare, la liebre. Entonces ahí no van. ¿Cuál es la correcta? Sí. The tortoise. La tortuga. Miren, el tema se llama The Hare and the Tortoise. Entonces, si arriba no sale The Hare, pues la que lo retó fue The Tortoise, la tortuga. Primera, número bien, vamos a ver. Además, ahí dice que como así como, ¿quién, o sea, como quién desafió a... ¿Quién retó a la liebre a una carrera? La tortuga. Letter C. The Hare Vaya, para los que acaban de ingresar, ahorita no estamos trabajando en libro y en ningún libro de que nosotros ocupamos. Este es como que un cuento que lo hemos sacado y vamos a responder unas preguntas. Ahorita solo aquí en la pantalla vamos a ir trabajando. Vamos con la número 2. Number 2. Who say on the high get set go? Number B. Number B, the hare. Letter B, the hare. Letter B. Vamos a ver, chicos. Para eso vamos a ir arriba a buscar nuestra respuesta. Ustedes dicen the hare, letter B. Vamos a ver. Yo no sé si estará bien. Veamos. The bear. Muy bien. ¿A dónde encontramos eso? En el nombre. En el título. No, mira. The bear star. On the line number. Miren lo que acabo de marcar yo. The bear start the race yelling. On your mark, get set, go. Y vamos a ver la pregunta. Let's go down. Miren. Número 2. On your mark, get set, go. Entonces, later. The bear. Muy bien. Vale, chicos, eso es muy, muy importante que ustedes
después de leer la pregunta y ya tengan una idea de cuál puede ser la respuesta, vayan al texto y corroboren que la tengan buena, porque se pueden dejar llevar por un detalle y eso puede hacer que las preguntas les salgan malas. Vamos con la número 3, a ver cómo nos va la número 3. Let's go with number 3. Acá está. Number 3. Who was, vamos a ver, who was only a few steps away from the starting line when the race start? Letter A. The animals. Sí. Vamos a ver. Letter B. All the animals. No. Yeah, the animals. All the animals. Esperen. Vamos a ver. Pero no vi cuál era la literal. Letter C, all the animals, and letter D, the tortoise. Yo esta es la que oí que ustedes me estaban diciendo. Ahorita vamos a ir arriba a corroborar si eso es verdad. Vamos a ver. Es cierto, vamos a ver arriba porque nadie, no. Pero miren, vamos a ver, pero quiero que ustedes vean esto. Esto es lo que ustedes tienen que buscar en el texto arriba. Vamos al texto a buscar esto y tratar de encontrar la respuesta correcta. Let's go down. Let's go up. Vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar esto? Profe, ¿cómo decía la pregunta? Vamos a ver abajito, mira la número 3. Who was only a few steps away from the starting line when the race started? Ya la hallé, teacher, ya la hallé. ¿A dónde la encontramos? ¿A dónde creen que está esa? Profe, ¿cuál es la? Profe, ya encontré una, como una tipo párrafo, dice. The heart immediately raced ahead, running faster than ever. A local bat on the south, the territories were only a few steps away from the starting line. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La tortuga, the turtle. Miren, the turtle was, la tortuga estaba solo a unos pasitos después de la línea de comienzo, cuando la carrera empezó. Ahí está, the turtle was. Entonces, let's go down. Vamos abajo ahora. Entonces, according to that letter. Letter D. The tortoise, letter D. Okay, now let's go with number 4. Give me just a second. There we go. Va a estar fácil el examen, entonces. ¿Verdad? Solo es de analizar bien lo que nos está. Teacher, la number 4 es desde la A, B y C. What? Okay, ahí le dio el espacio. O the tortoise 4. Espérenme, que aquí son 4. What does the hare make fun of the tortoise? Profe, ¿y si hacen quizzes? Ni yo me dejo. Profe, ¿y si hacen quizzes? Vamos, pero ahorita aquí vamos a terminar esto. Tenemos 2 por hacer acá. Ey. Vamos a ver. The hare make fun of the tortoise for being so low. The hare make fun of the tortoise for being so fast. Ey. Déjenme poner de tortas por being so ugly. Espere, hay que revisar la redactura primero. No, pero esta la pueden hacer. A ver. Es hey, teacher. Esta sí, mire. Esta ya media vez estamos seguros. Yes, we're being so slow. Porque era muy... Lenta. Cierto, era lenta. Perfecto, muy bien. Hola. Vamos a ver, número 5. Just give me a second. Necesito mover esto para acá y esto para acá. Ah, there we go. Number 5. One of the main characters in the story is the hare.
What is the other main character? The tortoise. A ver, ¿y qué son los main characters? Los cráteres. Los cráteres. No. Number three, there is no other main character in the story. Es la number, en la C, teacher, en la C. There is no other main character in the story. Dice el profe que no es esa. The floats. Vamos, pero hay que analizar lo que nos pregunta. Hola, dime. The tortoise. A ver, ¿por qué? Teacher. Hola. Main characters no es personaje secundario. El personaje principal, main. Vamos a ver. The tortoise. Porque mira, acá nos dice one of the main characters in the story is the. Es la liebre. Okay, uno. What is the other? El otro. What is the other main character? The tortoise. Miren, algunas de las preguntas no hay necesidad de ir arriba, solo hay necesidad de analizar lo que nos están preguntando, leer despacio. Miren, one nos dice uno o the main character y nos dan acá el nombre. Is the hare. Es la liebre. Profe, what is the other main character? Dime. ¿Tiene el examen cuántas de estas preguntas van a ver? Son 10, pero no es de esta historia ni de la otra historia que vamos a ver, sino que es algo diferente. ¿Es 10? ¿Son 10, profe, de la misma historia o de diferentes historias? No, 10, va a ser de la misma. Ah, bueno. Vale. Siguiente, número 6. No, perdón, número 6. Which animal would probably have won the race if the hare had not taken a nap? Profe, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que dice que cuál es el animal que probablemente le puede ganar a la liebre. Teacher, casi, pero no. The fox. Casi, pero no. Teacher, ¿cuál es la respuesta de la luna? The bear. The bear. Espérame, ¿cómo así, Andrés? The bird, pero ¿dónde está the bird? No, ahí sería lo mismo, o sea, una liebre le puede ganar otra liebre. Espérame, pero oye, es que vaya, por eso quiero que le presten atención. Tienen que prestar atención a la lectura y a lo que les está preguntando la pregunta. Valga la redundancia. A ver, miren la pregunta lo que hace. Vamos a ver, espérenme, les voy a leer la preguntita. Denme un segundito porque se oye interferencia. Ahí, va, perfecto, miren. Dice, which animal, ¿cuál animal would probably have won the race? Habría probablemente ganado la carrera. Hasta ahí vamos bien. If the hare had not taken a nap. A ver, esta es la palabrita clave. ¿Qué creen que es esto? A nap. Una siesta. Una siesta. ¿Y quién tomó una siesta? La liebre. ¡La liebre! ¡La liebre! Which animal would probably have won the race if the hare had not taken a nap? The hare. Teacher, ya me dice la frase. Dice, este animal podía haber ganado la carrera si no hubiera tomado la siesta. Ajá, o sea, ¿cuál hubiera ganado si la liebre no hubiera tomado la siesta? Y solo habían dos en la carrera. La liebre. Obvio. La liebre. Ajá, vaya, miren chicos, allí la cosa es que ustedes presten atención a lo que ya leyeron y hagan comparación y analicen. O sea, en la carrera solo habían dos. Y si me dice, ¿cuál hubiera ganado? O sea, si ya sabemos que ganó uno y nos dice cuál hubiera, solo nos queda otro, la liebre. Va, perfecto, muy bien. Vaya, sí, chicos, presten atención a la preguntita. Vamos a la número 7. Number 7. Ya son las últimas dos de esta historia. Who was determined not to give up in the race? A ver, palabra clave es esta. Give up. Yo vi, creo que la give up. Trap, de
ayer lo confundí. ¿Qué es give back? Este sí, mire, esta se la voy a decir. Esa es rendirse. Ah, sí, entonces, The turtle. A ver, ¿quién me dice más o menos cómo cree que dice la pregunta? Mi teacher. ¿Quién estaba determinado a no perder la carrera? ¿A no rendirse en la carrera? The turtle. Estaba determinada a que ella iba a terminar la carrera, aunque al principio ella vio que la liebre empezó y se fue demasiado lejos. Ella la perdió de vista, pero ella siguió a su paso, pero siguió. Al momento que vio a la liebre, dijo, aquí ha llegado mi momento. Siguió y ganó la carrera. Determinación, no give back, no se rindió. Dime. Teacher, I thought it was the little bee. The little bee, the hair. Teacher. Hola. The test will deal with the disreading or subject of space. Actually, the test will be something different about a topic that we saw in the book. Okay, thank you. You're welcome. Letter number A, la última de este texto. Después vamos a leer el otro. Es otro cuento. Sure. Vamos a ver. Dime. Sure. Dime, una Wilson. Pregunta. ¿A usted le debo tarea? Pues tengo que revisar, Wilson, dame un segundito. Voy a chequear súper rápido. Ya te voy a decir. Solo dame un segundito que chequeo. Wilson. Vamos a ver, pero para mientras, solo vamos a ver. Número 8. Ya te voy a avisar, Wilson. Solo déjamelo buscar. Y vemos la número 8. Mientras busca la número 8. Vamos a ver, number A says, who began cheering with Simon? Letter A, the tortoise. Letter B, the hare. Letter C, all the animals. And letter D, the bird. Sí. Espérate, Fox. No. Tenía, ¿no? B, teacher, B. ¿Por qué dice the fox? Teacher, es B porque dice que empezó a caminar con excelencia. Teacher, okay. Ahí la pregunta dice, ¿quién empezó a caminar con excelencia? Entonces, es la liebre de Herb B. Ahorita vamos. Vamos a ver. Who began cheering with excitement? Vamos a ver. Esto, miren, esta es palabrita clave. O sea, cheering es como a corear, coreando, como cuando al Salvador le corean. El Salvador, eso es como cheering. With Simon es como... Es como apoyando, o... eso puede ser apoyando o alentando a las personas. Correcto, entonces, ¿who? The tortoise. Yo dije, sí. The tortoise. Ah, pero es como... The animals. Y eso, esta última, chicos, sí la encontramos arriba en el párrafo. Vamos a ver, le damos paso a Alan. And let us go find. Vamos a ver, ¿dónde creen que está? En el último párrafo. ¿En el último? ¿Dónde está ahí en el último? A ver. All the animals in the forest began sharing with excitement. Perfect, muy bien. Muy bien, va, ahí está, vean. Vamos a ver. Entonces, chicos, algo así lo vamos a hacer el examen. Ahora vamos a hacer a la siguiente historia, que va a ser una historia diferente. Y vamos a responder otras preguntas. Déjenme un segundito y les comparto la pantalla. Vamos a ver dónde lo tengo. Acá está. Profe, dime. Profe, o sea que cheering es como animando. Como animando, coreando, apoyando, así. Pam, pam, pam. El Salvador, pam, pam, pam. Vamos a ver, chicos, el examen va a ser así como este, que va a llevar solo el texto, no va a llevar dibujos. El que les voy a poner ahorita lleva unos dibujos, pero este, el que nosotros vamos a hacer, no va a llevar. Miren, The Lion and the Mouse. ¿Han oído ese cuento, o esa fábula, perdón? El león y el ratón. El león y el ratón. Perfecto, muy bien.
Entonces, chicos, I will need another volunteer to help me to read this. Espérenme, bajamos manos. Profe, yo la acabo de subir. Sí, esperen, no, pero tengo que bajarlas primero porque tenían unas bajadas levantadas ya. Va, vamos a ver, ¿quién me va a ayudar? Who wants to help me? Okay. Ahí está, profe. Soy el segundo. Ah, el pero segundo. Chicos, a los que, pero es que los que ya leyeron, vamos a darle a los otros que ya no han leído también. Para que todos participen. Vamos a ver. Movemos aquí un poquito para arriba. Y. A ver. Morris no ha leído. Nati no ha leído. Arlene no ha leído. Amelie no ha leído. Allison no ha leído tampoco. Entonces, chicos, vamos a darle a ellos que no han leído. Y los demás, pues gracias igual, pero vamos a darle que participen estos chicos también. Vamos a ver. Lo repartimos. ¿De cuántos dijimos que eran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta historia ya se la pueden, me dicen, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfect. A ver, this is number one. Number... Yo ahorita lo estoy leyendo, profe. Ok, number two. Number three. Number four. Number four will be this. Ahí se me movió. And number five. Okay, así lo vamos a leer. Empieza Morris con el tema y la lectura del primer párrafo, luego Nati, segundo párrafo. Arlene, tercer párrafo. Amelie, cuarto párrafo. Y Allison, quinto párrafo. ¿Ok? Let us start. Morris. To lion and to mouse. One day, a lion was sleeping. It the wall, a mouse coming along. The mouse didn't see the lion and ran fast. The lion is not. The lion's nose, okay. Nati? The lion woke up. He was cross with the mouse. You woke me up, he roared. Arlene? Alta, okay. The mouse was scared. Please let me go. Say the mouse. If you let me go, I will repay you one day. You are funny. Said the lion. How could a mouse hug a lion? The lion laughed and let the mouse go home. Go home. Go to the go home. Go home. Dime. Mira, ahí hay más. Texto. Sí, sí. Sí, es que se le he dejado para el último. Ah, bueno. Ok. Amelie, el cuarto párrafo, Amelie. The mouse saw. El siguiente. No, este, mira aquí. Some days. Okay. Uh-huh. Some days later, the lion was caught in the hunter. Let she call her out. The lion roared in anger. The mouse heard the lion and ran to the net. And Allison? The mouse saw the lion and hand. An idea. She strained on the net until it broke and the lion fell out. The lion was free. Okay, that was perfect. Y vamos a ver el último que dice. Dice, ay, aquí no, que esto se mueve aquí. Vamos a ver. A ver, André García, el último. Even a mouse can help a lion, said the mouse. From that day, the mouse and the lion become friends. A kindness is never wasted. A kindness is never waste. Muy bien, perfect, muy bien. Vaya, chicos, esta es la pequeña historia de león y el ratón. Vamos a ver, let us start. Who are the characters in the story? Tick
two. Aquí podemos tomar más de una opción. Lion. Lion and mouse. Lion and mouse. Lion and mouse. Perfect. Hey, number two. Vamos con Lion and Mickey Mouse. Lion and Mickey Mouse. Okay. And give me just Mickey Mouse. And the mouse, just the mouse. Let's go number two. Teacher, wow. Simba. Simba and Mickey Mouse. Mickey Mouse. Okay, number two. Why did the lion wake up? Aquí solo tenemos que tomar una. Mira, acá nos dan el... The mouse went up. The mouse in a crossing his nose. Ajá, mira, aquí dice una y aquí dice dos. Ajá, vamos a ver. Entonces, ¿cuál era, perdón? The mouse ran across his nose. ¿Dónde lo encontramos? La primera es... The mouse... across the lion nose. Correcto. De Lion Walker. Estaba en el oído. Sí, como es que corrió, le corrió a, aquí por la nariz, le pasó corriendo. Muy bien, perfect. That's perfect, muy bien. Así, chicos, eso. Y tienen que prestarle atención a eso. Vamos a ver, número 3. Why was the mouse scared? So it likes lions. And now she tells the lion you with her. She didn't like lions. She thought lion would eat her. The lion surprised her. She told the lion to eat her. Vamos a ver, ¿y eso dónde lo encontramos? Andrea, lion sleeping the dude and mouse running. Es que mira acá, solo aquí lo vemos que él estaba asustado. The mouse was scared. Uh-huh. Sí, amigo, ahí en resumen que lo viste. Say the mouse. Please, let me walk. I will repay you one day. Oh, please, on. Let me go. Okay. Number 4. How did the mouse help the lion? She sank a shank to cheese him up. Number 1, she broke him some food. Number 2, she sang a song to cheer him up. Number 3, she shook tall the net to let him go. Profe, esto ya está pareciendo como tipo chino. Sí, es que van bien uniditas todas esas palabritas. A ver, entonces, ¿cuál es? Teacher, yo digo... The lion surprised her. No, es la número 3 sí era, que él pensó que... Sí, que sí, es la 4. Estamos por la 4. Ah, por la 4. How did the mouse help the lion? ¿Cómo fue que el ratón ayudó al león? Number 1. Mordiendo la torre. Mordiendo la torre. A-U-C. Vamos a ver si la encontramos. Es la number 3. ¿Y dónde encontramos eso? In the story, where we can find profe, it. Profe, yo sé. The mouse showed the lion and had an idea. She would throw it on the net until it broke and the lion fell. Until the lion was free. Perfect. Muy bien. Ahí está, ¿ve? She threw it on the net. ¿A cuándo cuando decimos she estamos hablando de el ratoncito, de la ratoncita? On the net. Perfect. Muy bien. Del ratón, teacher. No es ratoncito. Pero mira, es que lo que pasa es que she es de niña o de... Correcto, Camilo, muy bien. She, ratoncita. Sí, es nombre femenino. Sí, sí, es nombre. Como... Quiero ver cómo se llama. Muy bien, eso es de niña. Femenina. Dime, gracias. Gracias. She es ella y he es él. Correcto, muy bien. El número 5, number 5.
What is the message in the story? Look where okay. you are going. Number four, ¿verdad, teacher? Number five. Is never was there. Can I? Todavía ahí. Number están, two, number al two. Al final de la historia nos dice el mensaje. One or two. Teacher. Hola, dime, Rodrigo. Letter, bueno, two. Letter one. Espérame, Andrés. ¿Cómo dice Rodrigo? Primera, profe. ¿Rodrigo? Yo digo que es la primera. Vale, voy. A ver. Primera. Rodrigo, ¿cómo fue? Letter two. Letter clase number una. Two. Vamos a ver, miren, chicos. Al final de la historia, miren el mensaje. ¿Cuál es el mensaje al final de la historia? I never was. Entonces, esa estaba súper clara, chicos. Esa la hubieran tenido mala por no fijarse ahí. ¿Cuál es entonces? No, profe. Pero, profe. He's number two. A kid I never was. Okay, esa era la número dos. A kindness is never waste. La bondad nunca se desperdicia. O sea, que uno mientras puede hacer algo bondadoso, nunca sabe si esa persona que uno le está ayudando, después no lo puede ayudar a nosotros, nos puede regresar el favorcito. Okay. Vamos a ver. Es un quiz. Espera, me falta otras. Abajito, dame un segundito. Ah, falta uno. Sí. Son 10 o 8. Ya, le voy a enseñar. Dame un segundito acá. Aquí, there we go. Why did the mouse run across the lion's nose? She thought it would be fun. She thought it would be fun. She wanted to see the lion. She wanted to surprise the lion, or she didn't see the lion. Vamos a ver. Let's go up. Aquí está. Profe, es la número uno. Number one. ¿A dónde la encontramos? Vamos a ver. Dice. Vamos a ver. Number two, teacher. Number two. ¿A dónde la encontramos, Andrés? Number two. ¿Cuál? La que me estás diciendo, number two. She wanted to surprise the lion. Ah, miren, estas son las respuestas. Why did the mouse run across the lion's nose? Number one, she didn't see the lion. Number two, she wanted to surprise the lion. And number three, she thought it would be fun. ¿Dónde la encontramos? Teacher, baje para ver las respuestas. Ahí está. ¿De qué? Yo creo que... Teacher, suba. Teacher, suba. Antes también. Teacher, baje. Vamos a ver. ¿Ahí cuáles son? Profe, qué difícil. Profe, ahí está. A ver, ¿y con dónde la encontramos? La dos. Vamos a ver cómo le dice acá. Dice, arriba del... Why? ¿Por qué? Why did the mouse run across the lion's nose? ¿Por qué el ratón corrió a través de la nariz del león? Vamos a leer. One day, a proud lion was asleep in the wood, his head resting on his paws. A timid mouse came along. The mouse didn't see the lion and run across the lion's nose. Ah, entonces dice que el ratón corrió. ¿Pero por qué corrió a través de la nariz de el león? Ahí está, chicos, en lo que les acabo de leer. Profe. Dime. Profe, suba. Three. She thought it would be fun. Yes, teacher. Vamos a ver.
Vamos a ver. Chicos, acá en este párrafo está la respuesta y está literalmente escrita ahí. The letter one. A tin mouse came along. The mouse didn't see the lion and ran across the lion. Literal. Lo único que cambia es que en vez de decir she, ¿qué dice? The mouse. The mouse. Vamos a ver abajo, a ver si es verdad eso que yo les digo. Miren la número uno. Es cierto. Sí. Didn't see the lion. Didn't see the lion. Ajá, o sea, mucha atención a ellos. Miren, ahí estaba la respuesta. El problema es que quizás la pasábamos leyendo corriendo y por eso no la lográbamos encontrar. Vamos a ver la número dos. Number two. Just give me a second. Okay. Why did the lion think the mouse was funny? Number one, because she was dressed as a clown. Clown es como un payaso. Clown, esto es palabra payaso. Clown, number two, esperen, la voy a leer. Number two, because she told him a joke. A joke es un chiste, que le dijo un chiste. Because he thought a mouse could never help a lion. Vamos a ver. Ah, profe, ya sé cuál es. Because it's really amazing. A mouse could never have a lion. Vamos a ver, ¿y dónde encontramos eso? Where can we find it? Vamos a ver. Teacher. Dime. Teacher, yo estoy aburrido. You make me look at the idea that a mouse could never help him. Ajá, miren, vayamos a ver. Profe, así eso quiere decir que... Profe, quiere decir que si el león no dejaba al ratoncito, el ratoncito dice que prometió que lo iba a salvar. Sí, correcto. Pero miren, acá abajo nos preguntan de que, en la número dos, ¿por qué el león pensaba que el ratoncito era gracioso? Porque era como era tan pequeño, el león no creía que lo podía. Ni ayudarle. Muy bien. Y eso, miren, en esta parte hasta nos lo tienen resaltado, nos lo tienen con letritas negras. Miren, miren. You are funny. Eres divertido. Say the lion. How could a mouse help a lion? ¿Cómo puede ayudar un ratón a un león? Le dijo. Y por eso le dijo que era muy divertido, que le contaba chistes buenos. Era divertido. Vamos a ver. Entonces, that one is letter number three. Number three. No, no, number three. Dime, Rodrigo. Nothing. Okay. And then we go with number three. Number three says, why did the mouse run quickly to the net? Teacher, puede bajar para ver las respuestas. Aquí están. Number one, because she was in a hurry. Number two, because she heard the lion's voice. And number three, because she was nosy. Two, teacher, because she heard the lion's voice. Vamos a ver, ¿y dónde encontramos eso? Where can we find that? A ver. A ver, ¿quién encuentra eso? A ver, bajo la respuesta de nuevo. Why did the mouse run quickly to the net? El Rodrigo dijo que era la número dos. Because she heard the lion's voice. Number two. Number two. Vaya, pero lo que quiero es que me digan, ¿dónde podemos encontrar eso? Sí, profe, definitivamente sí, es number two, creo yo. But where can we find it? Here. Even a mouse helped a lion. ¿A dónde?
está en la última foto, en la tercera foto. The mouse thou the leo is ruling and the next round on idea. I is gunning. Así no va a ser el juicio. I broke and the leon was able to escape. Bueno, no va ahí, Diego. Quiero ver la de Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿dónde es? The mouse remember the lion voice and ran quickly to the net. Correcto, ahí está, miren. Acá está. The mouse remember the lion's voice and ran quickly to the net. Y cordón, vean eso, que lo que acabamos de encontrar. Y vamos a ir a ver la respuesta. Miren, the mouse remember the lion's voice and ran quickly to the net. Y si bajamos un poco a buscar nuestras respuestas, miren, because she heard the lion's voice. Y ahí por eso corrió allá. A solo estas dos nos faltan. Eso le estábamos a hacer la número 4. Complete the sentences. One has already been done for you. The mouse saw the lion struggling in the net and had an idea. Ahí está hecho. Y tuvo una idea cuando vio que el león se estaba revolcando en la jaula que le habían puesto. A ver, la número 2. The mouse didn't see the lion and ran across his nose. Perfect. And ran across his nose. And number 3, the mouse and the lion became friends forever. Muy bien. Perfecto. Perfect. Vaya, miren, chicos. El detalle de nosotros así es. Lo que sí necesito es que no se dejen llevar solo por la pregunta que ustedes digan. Ah, esto puede ser. Vamos. Vamos a comparar las respuestas acá con nuestra lectura, porque en el examen ustedes van a encontrar su lectura, la tienen que leer y después de leerla van a contestar las preguntas. Entonces vayan leyendo despacio lo que les vaya saliendo para que puedan encontrarlas. Profe, ¿y se vale usar copiar la historia y poner en el traductor y así transferirlo al español y después leerla toda y después contestar fácilmente? Vaya, pero claramente eso no vale mucho. No vale, no vale. No, porque el chiste de inglés. Ya tengo una forma de pasarme. No, vale. Ya tengo una forma de pasarme el test. No, no, vale. Pues mira, ya te respondieron claramente tus compañeros. Pues no vale, ahí claramente si lo hago. Y si lo hago, no me pueden ver. Pero no estás aprendiendo nada. Pero es que es igual. Además, el profe te va a regañar si lo haces. Va que sí, profe. Está casero. Mira, ahí, aunque lo haga, pero las preguntas no van como para poderlas encontrar así. Solo las pongo en inglés, también las preguntas las pongo en español y ya está. Bueno, pues Moris, pero si no quieres aprender, está bien, hazlo como quieras. No, no quieres aprender ni nada, solo hay ganas de hacerlo y ya. Si no quieres aprender, está bien, lo puedes hacer como tú quieras. Si no quieres aprender, dime. Profe, pero eso no vale. Eso no, no vale. Pero igual si, pues si como si él, como él dijo, él no lo ve nadie y queda conciencia de él. Profe, que hizo, ¿dime?, algo que no es válido. Correcto. Y una vez hice eso así de tremenda, así cuando íbamos empezando este año. Ajá. Hago lo mismo que como le está diciendo Moris, de pasarle al traductor y me salgo sacando un 4. Va, imagínate. Eso sería fatal, que Moris lo hiciera así, se sacaron 4, ya sería lo último. Sería el colmo que lo copiara en español y hiciera todo en español y me sacaron 1. Sería el colmo. Eso quiere decir que tampoco es bueno en español. Sí. Vamos a ver, espérame, ya tengo que hacer lo último. ¿Dónde estaba este? Acá. Teacher, aún tenemos mucha hora. Sí, sí, ahorita vamos a hacer el quizzes. ¡Yuhu! En booklet, ¿verdad, teacher? No, es... No, 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 es quizzes. Pero... Espérame, lo estoy complementando. Profe, por favor, blog. Pero, profe, una pregunta, ¿qué va a ser el quizzes? Espérame, ya le voy a poner. Acá. Es el bloque, profe, bloque. No, animales, profe. Vaya, espérenme, pues, espérenme. Ya lo voy a crear super rápido. El juicio de animales, profe. Okay. No, de animales.
Profe, quizzes de animales en inglés. No. Espérame, eso lo estoy creando. Dame un segundito. Profe, porque hemos estado viendo las dos historias de animales, que sea de animales. Vamos a ver. Espérame, que está cargando esto. Pues. Esa sí es lógica redonda. Es de verdad que las dos historias han sido acerca de animalitos. De animales. Vamos a ver, profe, en este cuarto, ¿dónde sería? Profe, ¿usted qué prefiere? ¿The wolf or on the fox? Ah, actually, I prefer the wolf. ¿Lobo o zorro? Wolf. Sí. ¿Qué prefiere, ciego o sordo, profe? ¿Ciego o sordo? Yo sordo. ¿Qué prefiere, profe? ¿Sordo o ciego? ¿Quién va a preferir tener una discapacidad? Prefiero estar sordo. Yo quisiera estar sordo. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Sordo o sordo? Sordo. Ninguno. Sordo. ¿Qué prefieren? ¿Volar o ir rápido? No, ir rápido. Volar, porque volar, rápido tendremos que tener un traje para volar. Que nos integrar. ¿Qué prefieren? No, ¿ser Superman? ¿Qué prefieren? ¿Ser Ultron o ser Iron Man? Ultron, 100 por 1000. Ultron es rico. Iron Man es rico. El beso Iron Man. Pues si Mauri lo pone así, entonces Iron Man. Iron Man es rico. Vaya, lo voy a poner un segundito así porque necesito empezarlo. Deme un segundito. Ahí, there we go. Le comparto acá. Ok. Copio el link. Profe, en todo ello, espérame, Roberto. Es que para que ingresen, si no ingresan. Vamos a ver, ahí es uno para ver quién gana, si cuarto A, cuarto B o cuarto C. It depends on that. Primero voy a regresar a su test de inglés, que es el señor cuando están disponibles los resultados. Ahorita le puedo dar la lengua, gracias señor. ¿Qué hacen? Le gustan los resultados. Profe, quedamos mudos, no era una opción. Lo siento. A ver, pregunta por el chat, Maurice. Vamos a ver. ¿Quién sé? Profe, hola, gente, dime. Vamos a ver. Camila, al de ustedes de cuarto A les toca mañana de 9:45 a 10:30. Ese es el de Santillana. A este mismo, al enlace de cuarto A, o sea. Vamos a ver, y ese es el examen. No, Morris, no es el examen. Esos eran los repasos. El examen va a ser otra historia. Y otras preguntas. Puse mal mi nombre, Javier. Si puedes agregarlo, aún lo puedes agregar. Ok, Roberto. Ok, vamos a ver. Javier, no hay problema, profe. Además, habla mucho. Pues sí, pero eso y no lograba concentrar para ponerme esto bien. Me voy a unir con otra cuenta a la clase porque no me deja entrar. Espérame ahorita. Ok. Gente, profe, en mi clock quiero hablar. Ok, Sandra, dame un segundito. Sandra, ¿dónde estás? Por acá está. Dime, Sandra. Sí, se le escucha bajito. Profe, no me carga porque tengo muy malo el internet. Ah, vaya, está bien, Sandra, está bien, no te preocupes. Inténtalo, porque igual yo te oigo súper trabado lo que me dices. Se le escucha bajito. Ya vamos a ver si puedo arreglar eso. Déjenos casi, Roberto, micro y casi no se le escucha. Déjenos, profe, activen el micro, por favor. Luego, déjenos. Se le escucha suave, profe. Se le mira bajo el micrófono, ya se le escucha bien, le muteo, no, ahora. Ok, me lo voy a poner así, tal vez se oye un poquito mejor. Ok, profe, pasa el link, porfa, ahorita lo comparto. El link, pues está por acá. Ahí está.
Vaya, aquí vamos a hacerlo solo una vez, vamos a alcanzar a jugarlo. Aquí vamos a ver quién gana, si cuarto A, cuarto B o cuarto C, los primeros tres lugares. Entonces, vamos a ver, depende, ahí vamos a ver si queda uno en cada lugar, uno de cuarto A, uno de cuarto B, uno de cuarto C, o si los tres de cuarto A quedan en los primeros tres lugares, o tres de cuarto B quedan en los primeros tres lugares, o tres de cuarto C quedan en los primeros tres lugares. Lo vamos a hacer súper rápido y va a ser de algo que nosotros acabamos de ver, a ver cómo nos va. Profe, pero ya ni allá va a tener para escoger. Ay, en serio, ya se acabaron. Los que tengan, hayan ganado puntos y tengan las cuentas para agarrar avatares sin puntos, agarren de los otros para que los que no tienen puedan agarrar de otros, porque ya se acabaron los avatares, dicen. Es que sí, como son varios ahorita. Sí, quedan como tres o cuatro. Ay, sí, ya me imagino. Por eso no entré ahorita. Me abre el micro, Javier, ahorita dame un segundito, Javier. ¿Dónde estás, Javier? Javier, Javier, Javier. Levanta la manita, Javier, para verte rápido. Acá estás. Javier, tell me. Yo, profe, como ya tengo puntos, me puse el otro Goldfish que ayer. Va, perfecto, muy bien. Para que los que no tienen, los puedan usar los otros. Andrés García, tell me. Que yo aquí no sé cómo la conseguí, pero me... Solo me metí al juego y me dieron cuenta. Bien. Ay, qué bueno. Vamos a ver, Andrés García, dime. Ay, dime cuántos puntos tengo en el Blueket. Ya tienes varios. Ya no queda ningún avatar. Me activo el micrófono. Ya tengo 500. Wow, ya puedes tener más. Vamos a ver, Fiore. Fiore, Fiore, hola. Ay, espérame, no activo el de Fiore. Acá está, Fiore. Profe. Dime. Pero solo queda un avatar. Solo queda uno, sí, es que como ya somos varios, por eso. Vale, vamos a ingresar. Pero es que, ¿cómo podemos hacer para los demás? ¿Y cuántos más están tratando de ingresar, chicos, que no tienen avatar? Que alguien que envíe en el chat si alguien está tratando de ingresar y no tiene avatar. Si es que son varios. Miren cuántos hay, si hay 44. Vamos a ver quiénes ganan. Los que tienen avatars que ya tienen de los que están desbloqueados, pónganselo, please, para que hayan más libres para los otros. Vamos a ver. Profe, yo, Roberto. Hay uno, todavía hay uno, dicen. Quedan dos. Ok, vaya, chicos. Edward, dame un segundito, Edward. Edward. A ver, Edward, dime. Edward, dime Edward, Edward, pongan otra. Edward, 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 profe, power defense, ya vamos a ver, power defense, ok, vamos a ver, intento de dream se intensifica, vamos a ver, espérame Sandra, Sandra, Profe, mire en bloque, no sé, pero estaba intentando poner mi correo para dar otros avatares, pero no me deja, me dice que mi correo y mi contraseña están incorrectos, pero están bien. ¿Pero le diste en sign up o login? En login. Ah, pues dale en sign up. Ok, profe, ingrese del teléfono, desmuteme, me abre el micro, please, quiero decir algo más, puedo hablar, ok, vamos a ver, ¿dónde está? Profe, Javier, 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 vale, chicos, vamos a iniciarlo porque no nos vamos a alcanzar, ok, Javier, tell me. Lo que le quería decir algo más, profe, es de que, mire mi avatar, por favor. Está bien bonito. Javier. Creo que ya me pasó. 51. Ah, sí, mira, está chulo. Va, chicos, vamos a empezarlo ahorita por lo mismo de que si no, no vamos a acabar.
Espérame. Ah, Roberto. Roberto, José Roberto, ¿dónde estás? Acá estás. Dime. Profe, quiero decir algunas cosas. Dime, dime. Primero, no puedo iniciar sesión ahorita, pero la otra cosa que quiero decir es que si alguien me alma, alguien me da un pollo, por favor. Yo tengo un mapache. No, pero quédatelo. Si, no, si lo pierdes, yo creo que ya no vas a poder. No. Vale, vamos a empezar, chicos, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Vamos. Quiero hacer un pollo. Empezamos ya. Chequearemos quiénes son los primeros tres lugares. A ver si es cuarto A, cuarto B, cuarto C. Faltan 11 respuestas. Llevan tiempo, y cuando estén a tiempo les va a quitar la respuesta. Vamos a ver. Sorry, el pollo, el más rápido, es bueno. Ok, quedé como morado, profe. No, no. Va muy lag, sí, la verdad, sí. Eso es demasiado. ¡Oh, wow! ¡Cuánta respuesta! Si alguien puede tratar, trate de ingresar, puede tratarlo de igual manera. Okay, hemos iniciado. Vamos a ver ahora. Ah, si sigues primero. Sorry, el pollo. Get ready. Who got not yet ready? Won the race. Conejo Tortuga. Camilo de Foster. Focus. What is the capital of Galicia's name? Sería who won? Who won the face, Fernando? Pero fueron así. Santiago de Co. ¡Ey! Pero respondieron bien varios. Muy bien. Perfecto. No sé si lo hicieron a la suerte, pero lo hicieron bien. How do you translate fuera? Outside. ¿Quiénes son los primeros tres lugares ahorita? Vamos a ver. Ya lo van a poner. Primeros tres lugares. They are Camilo, Rodri, Saúl y Javier. Profe, no tengo skin, pero solo me puse un bloque de color. En serio, Fiore, qué raro. Pero sí está jugando. Perfecto, Fiore. Ay, ni vi la pregunta esta vez. ¿Cómo era? Ok, güey, anyway. Vamos a ver. Primer lugar, Camilo, Rodrigo, Saúl, Sorio, el Pollo, en Javier. Vamos a ver si queda solo por un solo grado los primeros lugares. Who am at the worming? Sorry, el pollo. Por un punto. Llega.
Who arrived first at the end of the race? Tortuga. Deseado. Vamos a ver. Ok. What do people say at the beginning of the race? Ready, set, go. Ready, set, go. ¿Qué es eso? Marcas, listos, fuera. Soy Dope Boy. On your mark. How do you translate camina? Walk, run, sprint, or jump? Ah, sí, era walk, Fernanda. On your mark. How do you translate run? Perfect. Así un cuadrito morado le puse a Sandra también. El ruido. How do you translate race? Tres primeros que contestaron rápido. Camilo, Soriel Potion, Rodri, Sanz. ¿Quién es Sanz? How do you translate respond? Es Edward. Oh, okay. How do you translate wake up? The wake up, the wake up, o se despierta. No sé si lo hice bien. ¿Qué pasó?
Teacher. Profe, también me parecía bastante la lectura. Ah, yo me pido recuperado. Bye, cuídense chicos, los veo. Profe, tómale foto, si tiene fotos con Polo, pues ponga fotos con él. Se busca Polo. Sí. Vale, pues los veo chicos.